Pues yo me nutro de diferentes asuntos, pero no específicamente para mi obra, o no lo creo así. Finalmente hay elementos que salen ahí, pues naturalmente, porque yo creo que eso es la vida, ¿no? Entonces hay un interés por, hay un interés político, hay un interés cultural, interés por el cine, por la pintura, por la fotografía, y al final eso es los elementos que salen de una manera fortuita ahí. Cuando trabajaba elementos figurativos, muy muy claros, escenas, yo creo que llegué a un hartazgo de eso, porque tenía que, algo que nacía muy naturalmente, muy intuitivo, tenía que direccionarlo hacia una pregunta que diera una respuesta, aunque después esa respuesta fuera varias respuestas para quien lo viera. Pero yo creo que estoy muy a gusto en mi nuevo proceso, que es más libre. Casi nunca estoy planeando cómo va a ser ese trabajo. Entonces es otras motivaciones. Diles que no me maten. Diles que no me maten. Diles que no me maten. Que no me maten. De lo que estoy hablando yo es de la identidad. Uno en esta sociedad de migraciones y todo, uno va y propone en el lugar donde está. Digamos, por ejemplo, los migrantes mexicanos en Estados Unidos dejan algo y también se traen algo. No es nada más para un solo lado. Y así nació también la pieza que se llama Todos No Global. Todos No Global es una sociedad, 100 personajes que quiere ser la pieza de Todos No Global, donde se puedan identificar sus identidades y que conviven ahí todas. Ese es mi modelo perfecto de sociedad, que yo no tenga que estar, o sea, de tolerancia, ¿no? No tenga que estar yo viendo si aquel es así, no es como yo. Entonces esa es mi sociedad perfecta. Diles que no me maten. Diles que no me maten. Diles que no me maten. Así diles. Así diles. Ellos son inocentes.